Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Bienvenidos a Colombia, amigos. Bienvenidos, estamos en el... Vamos a apagar esta hermosura. Uy, tranquilízate. Ya saben lo que están viendo ahí, amigos. La hermosísima fanática, mijo. Amigos, estamos aquí en el mapa Real Maps, amigos. Estamos con esta preciosura. Preciosura. Cálmate, mijo, que me está mandando mensaje, Diego. Con esta preciosura, compañeros, de la Kenworth W900, la fanática, la más famosa de Colombia. Bueno, no sé si... Creo que hay otras famosas, ¿verdad? El Omega va súper cagadillo, viejo. ¿Qué te pasa? ¿Vas cagado, Omega? Pero si yo caminando lo alcanzo, mira. Voy caminando, viejo. Omega, ¿qué te pasa? Va súper, súper despacio. Bueno, estamos en el alto de la línea, amigos. Y hoy comienza la Candelaria. Hoy comienza, amigos, una aventura hermosísima con esta hermosa Kenworth, amigos. La fanática, amigos, la más famosa. La famosísima. Muchísimas gracias a estos compas que hacen estos modelos. Muchas, muchas gracias al señor Juan, que fue el que me ayudó a montarla ahí, a hacerla hermosísima. Muchas gracias, y a todos los que crean estos modelos de tráiler y cositas así, muchas, muchas, muchas gracias, compañeros, que por ustedes, compadres, no tendríamos estos hermosos modelos y juegos aquí, estos hermosos camiones en el Euro, en el América, perdón. Pasa, porque vas tan despacio. Métele, Copetra. Ya voy a ir yo para pegarte un aventón. Vale, amigos, hoy comienza una aventura. Estamos aquí, amigos, en el alto de la línea, amigos, saliendo de aquí, Calarca. He estado viniendo probando, amigos, porque... digo, para que funcione bien y todo esto. O sea. Y vamos para Calarca, amigos. Vamos a dejar por aquí, en este taller, para el siguiente episodio. Lo vamos a hacer hasta desde Cajamarca, perdón, Cajamarca hasta Ibagué. Aquí al sitio donde vamos a dejar el producto, amigos. Muchas, muchas gracias a las personas que están apoyando el canal, amigos. Productos del aseo. Vamos, productos del aseo, amigos. 17 toneladas vamos a llevar este día de hoy, compañeros, por el alto de la línea. Estamos aquí en un taller, compañeros. Bueno, no es un taller, es como un restaurante. Véndame algo, por favor. Eso. Y por aquí están viendo, amigos. Bienvenidos, amigos, a ver a la fanática aquí en el mapa de Nucatracho 22, amigos, 22. Y los vamos ahí, amigos. Vamos a irnos detrás de este Volvo, que va súper cargado. Pronto, pronto les voy a traer un Volvo en el mapa de Colombia, amigos, para que lo vean ahí súper lindo, amigos. Dale, mijo, dale. Ya escuchan, amigos, esa corneta de la fanática, compañeros. Ya está la fanática allí en vivo y en directo, amigos. Ustedes díganle a sus familiares: ¡oye, apá! ¡Ya! ¡Uy, la basura! ¡Ay, Dios mío, la basura! Ya está la fanática en el canal de Alon Ducatracho. Vamos a verla, a los amigos y todo eso. Así es, amigos. Ya revivió aquí la fanática en el mapa de Conducatracho, amigos. Muchos estaban diciendo que la chocaron, ¿no? O se chocó. Ha de ser un loquillo el que camina la fanática, viejo, me imagino, en la vida real, ¿no? O es algo serio. ¿Es alguna persona seria o qué? Digan ustedes, amigos, digan ustedes. Vale, amigos, vamos a irle enseñando poquito a poco, compañeros. Hoy el recorrido no va a ser tan largo, amigos, porque tengo cositas que hacer por aquí, amigos, en la vida normal de uno, sin jugar. Y también, pues, estoy trabajando en el mapa de Honduras, compañeros, y estoy un poquito atareado porque estamos finalizando cosas para ver si podemos sacar el mapa de Honduras esta semana y ya darle el estreno ahí, amigos, el estreno. Vamos, amigos, espérenme, a ver si voy bien. Sí, vamos bien. Vamos para allá, Cajamarca, compañeros, con la hermosísima fanática. Agarre, fanática. Uy, 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 ya la vamos a estrellar, no quiero estrellarla ya, amigos. Porque... ¡oh, Dios! Ese freno de motor, amigos. Ese freno de motor, compañeros. Son las 10 de la mañana aquí en Colombia, amigos. Y llevamos productos del aseo. Jabón, champú, gel para las barbas. Por favor, los que tienen barbas, úntense geles, viejo. Cositas así.
yo no me unto nada porque no quiero, viejo, pero ustedes úntense. Ándale, Volvito, usted puede ahí con ese remolque Romarco. Romarco S.A. Punto S.A. No sé, amigos. Estas cositas no me gustan a mí, ¿eh? En los mapas que pongan tan cerca esas montañas que se ven todas cuadriculadas, viejo, eso le quita un montón a los mapas, ¿eh? Le quita un montón, amigos, se ve muy mal. Amigos, si ustedes desean, amigos, pueden apoyarme en el canal, amigos, con lo que ustedes quieran. Pueden estar apoyando con esos hermosos likes que están dando siempre. Dale, pues, Volvo. Bueno, por aquí tenemos otro carril, En el alto de la línea hay dos carriles. Yo no me acuerdo, Quítese, mijo, quítese. Dios mío, lindo. Voy a dejar de decir malparido, porque muchos me están diciendo, oye, eso es mala palabra, viejo, muy feo. Voy a hacer una encuesta, a ver quiénes quieren que diga malparido y quiénes no, viejo. Ya lo voy a hacer, porque es que la mayoría me dicen, oye, es malo, viejo, es malo que digas eso. Voy a irla dejando de decir, viejo, porque no sé, no quiero molestar a nadie. Pero vamos a hacer una encuesta, muñeco. A ver, chicos, tenemos solo un retrovisor, porque en la vida real la fanática pues solo lleva uno, amigos, y es el original, amigos. Se lo fui a quitar a la fanática y se lo puse aquí, amigos. Miren, por ahí está, amigos. Muchísimas gracias, señor Juan, por ayudarme a montar esta hermosa fanática, amigos. Los Kenworth a mí me gustan un montón, compañeros. Me fascinan, amigos. Aquí hace un pedazo de calor que no se imaginan. ¿Y qué me estás contando tu vida? Pues eso. Contando mi vida. Vamos allá. Cuidadito porque llevamos 17 toneladas y no vayamos a botar todo el champú que llevamos. Productos del aseo, dice, ¿no? ¿Qué puede ser productos del aseo en Colombia? El champú y el jabón, ¿no? ¿Qué más? Del aseo. Pueden ser lavadoras y secadoras, ¿no? Son cosas para el aseo también. Vamos aquí, amigos, por el alto de la línea, compañeros. Ahí con nuestras queridísimas luces encendidas, amigos. Ponemos luces, miren, todas las luces. Todas las lucitas, viejo. Todas las luces por ahí, compañeros. Uy, Dios mío. Le puedo bajar el color también a la cabina, para que se vea un poquito menos. Pero ahorita es que se ve así por la luz del sol, amigos. Pero si la ven por aquí, se ve súper linda. O sea, amigos, súper de día, compañeros. Súper de día, compadres. Hemos puesto el freno motor por si acaso, aunque aquí vamos subiendo, ¿no? Aquí en el alto de la línea es subiendo. Algún día iré a Colombia, viejo, y pasaré por esta carretera, y diré, tal vez no llego, viejo, y muero, amigos. Amigos, díganme qué se ocupa para entrar a Colombia, viejo. Cuando vaya a visitar a Colombia, no me vayan a deportar, viejo, por ir de mojado. O sea, díganme qué se ocupa para entrar a Colombia, si solo pasaporte o si ocupa un visado o algo, amigos. No sé. O sea, tendré que averiguar en la aduana. En recursos humanos, no. En los derechos humanos, no. ¿Dónde se averigua eso, viejo? ¿Cómo se llama eso, loco? No me acuerdo, No me acuerdo, chicos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ese remolque es nuevo, ¿verdad? Ese remolque es nuevo, amigos. Listo, amigos. Pura fanática, viejo, ese bus va sin conductor, viejo. Ese bus va sin conductor, chicos. Lo veo sin conductor. No sé, amigos. No sé, miren, aquí hay restaurantes, amigos, para que puedan comer, puedan desayunar, amigos. Cuando vengan por aquí, por el alto de la línea, desayunen bien, porque aquí tiene que ir el estómago muy firme por estas curvas y estos abismos, amigos. Si no vas así, vas a tener problemas. Uy, 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 perfectísimo, compañero, perfectísimo. Parece que hay un peaje, ¿no? En el alto de la línea hay un peaje. Pero ya para llegar a Cajamarca. Parece que sí, ¿verdad? Vale, vamos a meterle un poquito, amigos. No sé cuánto llevamos. Hola, hola, hola. Está grabando. Hola, 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 hola. Sí, estamos grabando, chicos. A veces esta vaina me juega una pasada, viejo. Ustedes no saben, amigos,
el rollo que hay de estar grabando videos, compañeros, que a veces estás hablando aquí como un tremendo loco, voy a decir cosas. El rápido Ochoa acosado por la fanática. Madre mía, quítese rápido Ochoa. Acosado, bien, acosado, chicos. Uy, uy, uy. Bueno, aquí son dos carriles de bajada, ¿eh? Tengan cuidado, amigos. No tengan cuidado aquí, porque aquí... Uy, 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 compitiendo con el rápido Ochoa. Cálmate, hijo, cálmate. Uy, compañeros, rápido Ochoa. ¿Ya vieron, amigos? El interior de la fanática está súper lindo, ¿eh? A ver si me hace cambio de luces este man. Hazme el cambio de luces, mijo. Hazme el cambio de luces. Ya miraremos. Aquí en Colombia quiero que me quieran, viejo, que me hagan el saludo. Uy, no, le pegué. Vale, lo siento, me voy. Adiós. No fue nada, viejo, no fue nada. No le hice nada, Siempre están llorando ahí. Uy, no le hice nada, amigos. Ya, amigos, le pondremos algún motorcito bueno a la fanática, amigos. Un motor y un freno motor que truene un montón. Yo creo que este es el freno motor original, ¿va? De la fanática. El verdadero, el que tiene en la vida real. No sé, la verdad, amigos. Ustedes cuéntenme, amigos, a ver qué les parece. Si la ven un poquito real. Yo la veo un poquito parecida, ¿eh? Ya saben que aquí en el juego, pues... venimos a simular, amigos. No venimos a hacerlo idéntico, sino que simulamos por aquí, compañeros. Y eso, amigos. ¡Uy, uy, uy! Tranquilo, tranquilo, primo, tranquilo. Mira cómo se ve el loco. Ese es el cara de zapato. No, ¿cómo era que le llamamos? ¿Cómo se llama esa? Esa es una Chevrolet, ¿no? Sí, la que viene también. La Chevrolet. Uy, Dios mío, es que son una barbaridad de curvas, viejo, pero está súper lindo esto, Vamos a colocarle ese motor, amigos. Le vamos a decir a alguien ahí que los ayude, que los ponga... o sea, que los... Que los ponga un motor bueno aquí, con un freno motor que haga ruido, viejo, que espante los pájaros, de esos que hay en el Sprinter. En el Mod Runner, que espanta pájaros. ¿Han visto? Que no, pero esa es la corneta, ¿no? O sea, es el pitido que espanta los pájaros. Eso es muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, amigos. Vale, vamos allá, amigos. Bajando, descendiendo, amigos, para la parte de Cajamarca, compañeros. Utiliza muchísimo el remolque Romarco, ¿verdad? Ese remolque es exclusivo, viejo. Ese remolque es el Romarco, Super Romarco. Me encanta, ¿eh? A mí las carreteras de Colombia, viejo, son muy bonitas, ¿eh? Muy extremas, viejo. Muy, muy extrema. Cuidado por aquí, que aquí hay un taller, amigos. Hay un taller por aquí, compañeros. Que puedan... que vengan ahí medio malos. Ya reparan un poco el ese. Vale, listo, amigos. Está súper bien, amigos. Me gustan las curvas que están por aquí. Están súper buenas. Amigos, muchos me estaban pidiendo, amigos, que trajera la fanática, amigos. Pero no podíamos traerla, amigos. Así nomás, amigo. Entonces los metimos al rollo, amigos, de prepararla bien y de que quedara súper bonita, compañeros. Si ven por ahí, está súper bien, amigos. Con la ayuda de todos ustedes, compañeros. Todo esto es posible, amigos. Muchas gracias a todos, amigos, por el apoyo que están dando al canal, compadres. Muchas gracias por esos likes que siempre están poniendo por ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Uy, le tengo miedo a ese compa, ¿eh? Muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros, por el apoyo que están dando. Muchas gracias. Y por suscribirse, las personas nuevas, bienvenidos, muñecos, a ustedes los nuevos que están por aquí. Muchísimas gracias.
Uy, 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 curvita buena, curvita buena. Yo creo que le voy a rebasar a este compa porque... porque creo que este man no va a ir tan rápido. Bueno, pero esperemos porque viene una buena curva, amigos. Viene una buena curvita. Hola, fanática, amigos. Está súper linda, ¿eh? Recuerden, amigos, que se la voy a traer con otras cargas, amigos, la fanática, para que la vean súper, súper bonita, amigos. Los que no les gusta carpado, ya la verán con otra carga, amigos. Súper bonita, Súper bien, bien, bien hecha, amigos. Allá vamos, compañeros. Pensé que ese era el peaje. Por aquí hay un peaje, ¿no? Wow, miren, miren las curvas, locos, que hay aquí. Es que hay unas curvas tremendas, Hay unas curvas súper, súper difíciles. Súper, súper difícil, compañeros. Vamos. Perfecto. Allá vamos, amigos. Ya estamos descendiendo, amigos. Estamos bajando, compañeros. Me encanta porque en la vida real este carro solo tiene un coso de esos, viejo. No sé si siempre lo caminan así o no sé. ¿Será legal ante la policía? ¿Es legal esto? Sí, ¿verdad? Si quieres le pones y si no, no, viejo. Es tu camión, viejo. Ponle como quieras. La policía no te puede decir nada. No, amigos, averigüen primero eso, amigos. Averigüen primero. Uy. No, pero es que está linda, viejo. Díganme que no está bonita. Está bonita. Quedó súper, súper bonita la fanática, viejo. Primera vez aquí en el canal de Onducatracho. Vayan y llamen a sus compañeros, a sus amigos. Díganle, ya llegó la fanática al América y al Euro, viejo. Vamos a rebasar este combo. Quítese, quítese, hombre. Quítese. Ay, Dios mío. Espero que no sea loco. Quítese, malparido. Tengo que dejar de decir malparido, viejo, porque... muchos me estaban regañando por ahí en los comentarios. Oye, ya no digas así, mijo, que es una muy mala palabra por aquí en Colombia. Entiéndanme, muñecos, que yo se lo digo. Nunca le diré esto a ninguna persona. Y la persona que se lo dice a otra persona es mal hablado. O sea, quiere insultar a alguien porque le place, no sé. Pero yo no se lo digo a ninguna persona, viejo. Se lo estoy diciendo a los del juego. O sea, no estoy insultando a nadie y nunca lo he hecho de insultar a nadie, compañeros. Peor a ustedes, compadres, no los insultaría. El problema es que yo se lo digo a los muñequillos de aquí del juego, viejo. Aquí en el tráfico, si arma el despelote, viejo, como sería en la vida real, compañeros. Tenemos el peaje, compañeros. Ya llegamos al peaje, Pero no se preocupen, amigos, que lo voy a intentar... de dejar de decir, pero que no sé, amigo, yo creo que ya se me pegó el mal parido, viejo. Ya se me pegó, viejo. Lo siento, chicos, lo siento, amigos, lo siento. Niños, si hay niños aquí, jovencitos, por favor, cuando ustedes sean mayores de edad, pueden decir esa cosa, viejo, así la palabra, pero ahorita que están pequeñicos, ustedes no pueden decir nada. El problema está que si le tapas a los niños, oye, ya no veas a Onducatracho porque dice la palabra. El problema es que ahora en la televisión, amigos, dicen cualquier payasada y... uy, 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 cuidadito, pues. Dicen cualquier cosa y si te presentan un anuncio de perfume, viejo, se salen rebanando ahí por un perfume, viejo, en la tele. Entonces, amigos... lo único que tienes que hacer no es decir lo que yo digo, viejo. Aparte que es la única palabra, chicos, que digo en este canal. Nunca me han escuchado decir una mala palabra, por favor. Entiéndanme y compréndanme esa palabra, viejo. Solo esa palabra les pido que me entiendan. Vamos allá, pues, compañeros. Vale, amigos, ya puedo sentir el olor de Cajamarca. A ver si estoy en lo correcto. Era Cajamarca, ¿verdad? Espérenme, chicos. Sí, Cajamarca, estamos llegando ya a Cajamarca, compañeros. Lindísimo.
ritmo, compadre. Estamos ya llegando. Cuidado con la policía, porque aquí en Colombia toletean a cualquiera, viejo. Bueno, hay policías buenos y policías que se la tiran mucho de que viejo. Y eso, compañeros. Perfecto. Tal vez no los quebramos aquí el ayote en las curvas, ¿eh? ¿Saben ustedes qué es ayote, compañeros? En Colombia me imagino que le han de llamar ayote, ¿no? Ayote se puede comer con dulce, con leche, se puede hacer en puré. Aquí en España me parece que le llaman ¿Cómo le llaman aquí, loco? Yo veo tráfico sin gente, viejo, aquí. ¿Soy yo que los veo así o cómo? ¿Qué pasa? Aquí la gente no está, está hundida ahí, loco. Ah, están atrás. Eso lo tendrán que arreglar. Se ve raro, ¿eh? Amigos, me imagino que, ayote, o sea, le llaman calabaza, calabacín también, ¿verdad? Es calabacín también que le llaman. Parece que sí. Vale, amigos, vamos allá, compañeros. Perfectísimo, compadres. Vamos. Me gusta, compañeros. Allá vamos, compañeros. Vamos a entregar por ahí, amigos. Vamos a quedarnos en un sitio, compadres, donde los dejen aparcar nuestra querida fanática, compañeros. Uy, compadres. La fanática, amigos, aquí en el canal, amigos. Traeremos muchísimos videos aquí en el canal con esta hermosura, ya se los digo, compadres. Así que preparados, compañeros, porque se vienen unos buenos videos con esta hermosura, perfecto, chicos. Estamos llegando ya a Cajamarca, amigos. Cajamarca, los vamos a quedar en ese taller que está por ahí. Nos quedamos aquí. No, los vamos a quedar allá, viejo, en el otro. Aquí adentro de este. Espérense, chicos, vamos a estacionarme. Me voy a estacionar, amigos. Ustedes dirán, ¿qué estás haciendo, Andu? ¿Qué estás haciendo? Estacionándome, viejo. Uy, ¿dónde estoy? ¡Qué barbaridad! Se tenían que aparcar por ahí la inteligencia del tráfico, ¿eh? Déjame pasar, muñeco. Espero que no venga nadie, por favor. Mira, ahí va la Macarena, viejo. Si alguno sabe hacer autobuses, viejo, para el tráfico, hágame uno, viejo. Yo se lo voy a pagar, pero que sea barato, viejo. Quiero hacer un bus para el tráfico de mi mapa, compadre. Bueno, es nuestro mapa de Colombia. Ve de Honduras. Dale, 17 toneladas, viejo. 17 toneladas, No es cualquier cosa, amigos. No es cualquier cosa, compañeros. Ahí estamos, chicos. Ahí estamos, compadres. Uy, vamos muy pegado, amigos. Uy, cuidado, porque esta cámara no tiene que moverse. Tranquilo, pues. ¿Y por qué te metes de retroceso? Porque sí, porque aquí me dicen que tengo que entrar solo de retroceso. Oh, es que le pesa, Le pesa, amigos. Le pesa, compañero, no es cualquier cosita, ¿Vale? Ahora le damos un poquito para adelante. Uy, no estoy viendo las llantas, amigos. No estoy viendo las llantas, Dale, vamos. Ahí está, chicos, ahí está, compañeros. Uy, me encanta, amigos, me encanta. Es súper. ¡Nos vemos! ¡Uy!
Vale, vamos a aparcarla por allá atrás, amigos. Por allá atrás, compañeros. Oh, me encanta, ¿eh? Me encanta cómo se ve la fanática, Diego. Se ve súper linda, compadres. Vale, espero que no venga nadie, chicos. Espero que no venga nadie. Apárcate ahí, fanática. Por favor, no pegues allá, no pegues allá. Hay algo por ahí, pero no. O sea, no vamos a pegar, ¿no? Vale. Pensé que pegábamos, pero no pegamos, amigos. Ah, se ve súper, se ve súper, amigos. Se ve súper bien, compañeros. Se ve súper bien, compañeros. Dale. Uy, vamos a aparcarla bien, amigos. Que quede aparcadito, Estamos, amigos. Listo, compañeros. Listo. Dale, 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 dale. Más para atrás. Ahí estamos, ahí estamos. Uy, perfecto. No, más para adelante. Vamos a caer al guito, amigo. Ahí, ahí, ahí estamos, ahí estamos. Lindísimo, lindísimo. Perfecto, amigos. Hemos llegado a Cajamarca, amigos. ¿Cajamarca? Sí, Cajamarca. Desde la parte de Calarca. Bueno, salimos por aquí. Por aquí, había un tallercito por aquí. Creo que es por aquí. Amigos, bienvenidos aquí y bienvenida la fanática a nuestro canal, amigos. Ya hablaremos de este moto, amigos, que vamos a hacer con él. Para que ustedes lo aprovechen también, pero por el momento no me digan nada, ¿ok? Muchísimas gracias por ver los videos, por ver mis videos, amigos. Muchas, muchas gracias. Recuerden, estés al pendiente porque más o menos a final de mes, cuando me paguen, viejo, haré unos sorteitos por el especial de 30.000 suscriptores. Muchas, muchas gracias a todos. Recuerden que estamos en el mapa de Real Maps. Y pronto se las traigo en el Euro, viejo, para que la vean. Súper linda ahí, con puros detalles lindos, compañeros. Y con otras cargas. Así que muchas, muchas gracias a todos ustedes y a todos los que hicieron posible este mod. Muchas gracias a Juan y a los señores que crean los trailers y cosas de esto. Cosas de los remolques. Muchísimas gracias. ¿Qué hay? ¡Qué miedo! Gracias, gracias a todos, compañeros, por hacer posible este mod, amigos. Y gracias por estar aquí en nuestro canal. Así que bienvenida a la fanática, amigos. Y muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que están dando aquí en el canal. Muchas gracias y nos vemos hasta mañana, muñecos.